Un momento. Un momento, Julio. Quiero que retrocedas. Quiero que regreses al comienzo de tu sueño. Y me lo cuentes. Desde el principio. Con detalles. Todo empieza en ese bar. Se ha vuelto a llenar de lágrimas que escuecen mis ánimos, se hunden entre tanta oscuridad. Llueve, mi alma no puede más, las me queman y crecen. Mi corazón se muere sin poderle explicar que lo nuestro es imposible y no tiene solución. Que no hay nada. ¿Quieres un CD? Son muy buenos. Chica. Toma. Pero hay otras que no. Me parece que ya has bebido bastante. ¿Qué llevas ahí? Muchísimas gracias por llevarme. He quedado con mi novia. ¡Mierda! Problemas y problemas. El amenazador hombre de negro. El coche que se para. La aparición de un chico que es feliz con su pareja. Lo que desearías tener en tu sueño. Y sin embargo no tienes. No pasa nadie. Pero de repente, un coche se detiene justo delante de mí. Espera aquí.
Este hombre no tiene ni idea de mecánica. Pero hay una gasolinera más adelante. Tal vez sería mejor que me acercara con él hasta allí, para pedir ayuda. Vale, no tardéis. Venga. Justo entonces. Ricardo, soy yo. Escucha, voy a pasar por tu casa. Tenemos que hablar. ¿Ricardo? ¿Ricardo? La amenaza persiste. ¿Qué quiere decir? El hombre de negro sigue ahí. Bueno, mi matrimonio está acabado. Hay parejas que resisten y hay parejas que no. Thank you.
Tranquila, Julia. Ahora vamos y lo denunciamos a la policía. Voy a dejar al niño con su madre y enseguida vuelvo. No te preocupes. Ahí dejo las llaves. Tu cojera, la cojera que padeces en el sueño, podría tener alguna explicación, algún paralelismo con la vida real. Aquí tengo un informe médico reciente. Tu salud es perfecta, salvo por un pequeño detalle. Tus ojos. Eres daltónica, Julia. Eres incapaz de distinguir los colores. Tu sueño manifestaba ese pequeño defecto, no a través de tus ojos, sino de una cojera. No soy daltónica. Yo sí veo los colores. Aquí, en esta habitación. Ahora, ves en color porque estás soñando. Nada de lo que hay aquí es real. Ni siquiera yo, Julia. Ni siquiera yo soy real. Hola, Julia. ¿Qué me habéis hecho? ¿Qué llevas en esa maleta?